Nicodemo es un personaje importante, sobre todo mencionado con mucha información en el Evangelio de Juan. Es mencionado en tres momentos clave. Y su historia es importante porque refleja una búsqueda sincera de la verdad y una lucha por comprender la enseñanza de Jesús. Quizás el problema de Nicodemo es que tenía miedo y por eso buscó a Jesús en la noche. La vida de Nicodemo nos muestra cómo un hombre religioso, un hombre importante, a pesar de su conocimiento, tuvo que enfrentarse a la necesidad de una transformación espiritual. ¿Quién fue Nicodemo? Nicodemo era un fariseo y un miembro del Sanedrín, el máximo consejo judío. Tenía funciones religiosas, pero también políticas. Los fariseos eran conocidos por su estricta observancia de la ley. A menudo estos líderes religiosos, que vivían de las tradiciones judías, se oponían a Jesús debido a su enseñanza revolucionaria. ¿Por qué? Porque esto desafiaba sus interpretaciones de la ley. Y a pesar de su estatus, Nicodemo mostró una apertura, una humildad que no era común entre los fariseos. A lo largo del Evangelio de Juan vemos su evolución espiritual, desde la curiosidad hasta un apoyo más abierto a Jesús. El encuentro de Nicodemo con Jesús se produjo en una noche. Y esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Este es el encuentro más famoso de Nicodemo con Jesús y tiene lugar al principio del ministerio de Jesús. Nicodemo, consciente de que Jesús es un maestro enviado por Dios debido a las señales que realiza, lo visita de noche, en la oscuridad. La oscuridad de la noche podría simbolizar su búsqueda interna y la cautela de no ser visto por sus compañeros fariseos, ya que acercarse a Jesús en público podría haber tenido consecuencias negativas para su posición. A partir del versículo 3, Juan capítulo 3, el mensaje que Jesús habla con Nicodemo es sobre el nuevo nacimiento. Y en esa conversación Jesús le enseña a Nicodemo sobre ese nacimiento. Le dice que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, no en sentido físico, sino espiritual. Es decir, por el Espíritu de Dios. Y el mensaje de Jesús confunde a Nicodemo. Su formación religiosa, sus conocimientos humanos, se basaban en la observancia de la ley y no en una transformación interna. Jesús le revela a Nicodemo uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Ese versículo es el centro del Evangelio. Y este versículo destaca la necesidad de la fe en Jesús para recibir la vida eterna. Este encuentro de Jesús con Nicodemo, de Nicodemo con Jesús, es un encuentro crucial para Nicodemo porque presenta el concepto del nuevo nacimiento. Y ese es un tema central en la fe cristiana. Es a través de esta conversación que Jesús invita a Nicodemo a dejar atrás su confianza en su posición religiosa, en su conocimiento humano, para experimentar una transformación espiritual. Ya más adelante, en Juan capítulo 7, verso 50, vemos una defensa de Nicodemo a Jesús. Es decir, que hay un cambio en la vida de Nicodemo después de este encuentro con Jesús. Siempre que tengamos tú y yo un encuentro personal con Jesús, va a haber un cambio y nuestra vida no será igual. Le sucedió a Nicodemo, le sucedió a la mujer samaritana, le sucedió a Zaqueo, le sucedió a un montón de hombres y mujeres con enfermedades, con dolencias. Un encuentro con Jesús puede cambiar tu vida, la transforma por completo. En Juan capítulo 7, como te mencionaba, Nicodemo aparece de nuevo durante una reunión del Sanedrín. Los líderes religiosos están discutiendo cómo arrestar a Jesús debido a la popularidad de sus enseñanzas.
¿Y Nicodemo qué hace? Interviene en la discusión y cuestiona si es justo condenar a Jesús sin antes escuchar lo que tiene que decir. Vemos cómo Nicodemo interviene, es decir, es una intervención sutil. Vemos un cambio en su actitud. A pesar de las presiones de sus amigos, de sus colegas, como decimos hoy en día, comienza a hablar en favor de Jesús. Le defiende su derecho a un juicio justo, cosa que más adelante, como ya sabéis, no se va a producir. Este acto, aunque pequeño, revela que Nicodemo está empezando a alejarse de la mayoría del Sanedrín. La mayoría rechazaba a Jesús abiertamente, pero Nicodemo, después de ese encuentro personal con Jesús, no. Volvemos a encontrar a Nicodemo en la sepultura de Jesús, en Juan capítulo 19, verso 38. Después de la crucifixión de Jesús, Nicodemo aparece por tercera y última vez en el Evangelio de Juan y ya no volvemos a saber nada de él. Junto con José de Arimatea, Nicodemo participa en el entierro de Jesús. Nicodemo lleva una mezcla de mirra y aloes para embalsamar el cuerpo de Jesús, lo cual era una muestra de respeto, era una muestra de devoción. Y te lo vuelvo a mencionar, después de ese encuentro personal con Jesús, la vida de Nicodemo cambia por completo. Cambia totalmente. Hay un cambio en su vida. Hay un nuevo nacimiento. Y ese acto no fue en la intimidad. Ese acto fue público, dado que los seguidores de Jesús estaban en peligro. Y el hecho de que Nicodemo ayudara a enterrar a Jesús indica que estaba dispuesto a asociarse abiertamente con él. Arriesgó su posición, arriesgó su reputación. Y ese es el punto culminante de la historia. Después de haber buscado en privado, en lo íntimo, en la oscuridad a Jesús y haberse pronunciado tímidamente en su defensa, vemos que Nicodemo da un paso público y decisivo. Y esto es una señal de fe. Esta es una señal de respeto hacia Jesús. Y esto muestra que Nicodemo había experimentado un cambio total, profundo. Ahora bien, ¿qué enseñanzas tiene la vida de Nicodemo para mi vida? A través de la historia vemos un proceso de crecimiento espiritual. Y la primera enseñanza que podemos aprender de Nicodemo es la búsqueda de la verdad. Nicodemo, a pesar de su posición de poder y su conocimiento, se dio cuenta de que le faltaba algo en su vida espiritual. Y ese encuentro con Jesús muestra que estaba dispuesto a buscar respuestas, aunque eso significara cuestionar sus propias creencias. A veces incluso aquellos que han estado en la iglesia o tienen una base religiosa sólida pueden darse cuenta de que necesitan algo más. Necesitan una relación personal con Dios. Como Nicodemo debemos buscar a Jesús con sinceridad, sin miedo de hacer preguntas o enfrentarnos a nuestras dudas espirituales. Nicodemo nos da una enseñanza de humildad. Vemos a un Nicodemo con una actitud humilde. Nicodemo estaba abierto a la guía del Espíritu Santo y de esa manera conoció más a Dios. Por eso busque a Jesús. Búsquelo sinceramente. Busque la verdad y síguela. Otra enseñanza es que después de tener un encuentro personal con Jesús, nuestras vidas cambian. Nicodemo no se convirtió de inmediato. Su fe, su comprensión de Jesús crecieron gradualmente. Al principio vino de noche, luego defendió a Jesús de manera más pública y finalmente lo honró con valentía tras su muerte. La vida espiritual es un proceso de crecimiento. No todos experimentan una transformación instantánea. A menudo el crecimiento en la fe ocurre poco a poco, paso a paso. Y es normal tener un proceso lento de conversión o de acercamiento a Dios. Lo importante es continuar buscando a Jesús y dejar que Él nos transforme a su tiempo. El crecimiento espiritual es un proceso.
Otra enseñanza, la valentía. Nicodemo mostró valentía al asociarse públicamente con Jesús en un momento en que esto podría haberle traído problemas. Y esa acción de Nicodemo en la sepultura de Jesús muestra su compromiso con su fe. Nuestra fe en Cristo puede requerir que actuemos con valentía, incluso cuando enfrentemos oposición o cuando nos sentimos inseguros acerca de las consecuencias, el qué dirán, el qué pensarán. En el mundo actual esto significa defender nuestras creencias en el lugar de trabajo, en la familia, en la sociedad. La historia de Nicodemo nos está animando a no tener miedo de identificarnos como seguidores de Jesús, incluso cuando sea difícil. Cuando lleguen los tiempos del fin, cuando llegue el anticristo, que no sé si estará ahora entre nosotros, muchos van a negar a Jesús. Muchos que ahora están en la iglesia predicando, levantando las manos, alabando, adorando a Dios, en el tiempo de prueba, le van a negar. Y vemos cómo Nicodemo no tuvo miedo y empezó a seguir Jesús. Le empezó a seguir en lo público. Le buscó en la oscuridad, en la noche, y de repente vemos a un Nicodemo defendiendo a Jesús en público. Por último, la enseñanza final, nacer de nuevo. Este es el mensaje más importante que Jesús le dio a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y eso significa una transformación total. Y eso solo lo produce el Espíritu Santo, eso solo lo produce Cristo. Hay que dejar atrás nuestra vieja naturaleza y debemos recibir una nueva vida en Cristo. La vida de Nicodemo es un ejemplo de una búsqueda sincera. Es un proceso de transformación espiritual. Y a pesar de ser un líder religioso respetado, Nicodemo se dio cuenta de que le faltaba algo esencial. La nueva vida. La nueva vida que solo Cristo puede dar. Y esta historia nos está recordando que el conocimiento religioso no es suficiente. Lo que necesitamos es una relación viva, una relación diaria, una relación transformadora con Jesús. Si tú y yo aplicamos estas lecciones, estos puntos, entonces podemos aprender a buscar la verdadera vida espiritual. Vamos a buscar la verdad con humildad. Vamos a permitir que nuestra fe crezca gradualmente. Vamos a actuar con valentía. Vamos a defender el nombre de Cristo en cualquier situación. Y nuestra fe va a ir en aumento. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Y así como Nicodemo, tú y yo podemos experimentar una vida nueva, una vida transformada. Y vamos a experimentar una relación más profunda con Dios. Pero la decisión depende de ti. ¿Harás como Nicodemo? ¿O le rechazarás? Como hicieron muchos discípulos y como hicieron muchos hombres y mujeres. La respuesta depende de ti.